Congratulations, Mr. Rourke. You've done a beautiful job. The board is quite impressed by the project you submitted. It's a tremendous assignment. An unusual opportunity for an architect. You're unknown, but you'll be famous when this building is erected. It's the chance you've wanted for years, isn't it? Yes. It's yours. On one minor condition. Oh, it's just a small compromise. What is it? We want you to adapt your building like this. Now, there's a touch of the new and a touch of the old. So it's sure to please everybody. The middle of the road. Why take chances when you can stay in the middle? No. If you want my work, you must take it as it is or not at all. Do you wish to defy our common standards? I set my own standards. Well, do you intend to fight against the whole world? If necessary. Mr. Rourke, we can't argue about this. The decision of our board was final. We want these changes. Will you accept the commission on our terms or not? Yes or no, Mr. Rourke? No. Rourke, this is sheer insanity. Can't you give in just once? After all, you have to live. Not that way. I'd rather work as a day laborer if necessary. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mutaciones del Fantasma, este canal en el que hablamos de cine, de imaginarios urbanos, de peliculones y de otras cosas prácticas para la vida cotidiana, como por ejemplo, cómo dejar el arroz exactamente en su punto. En este capítulo vamos a hablar de ese señor tan malhumorado y tan orgulloso que veíais en vuestras pantallas. Ese señor se llama Howard Rourke y lo interpretaba Gary Cooper en la película de 1949 dirigida por King Vidor, El manantial. Es una película que últimamente me ha tenido obsesionado, especialmente desde que, hablando con un colega arquitecto, me enteré de que cuando él era estudiante, a él y a sus compañeros, los profesores se la ponían en clase como ejemplo a seguir, quizás. Yo recordaba haber visto la película también en mis años de universidad. Me pareció un poco ni fu ni fa y no le di más vueltas. Y de aquello han pasado pues 11 años o 12. El caso es que más o menos al mismo tiempo que estaba yo hablando con mi colega y que él me comentaba esto, estaba preparándome una clase que tenía que impartir en la ETSAP. Pero el caso es que, bueno, como estaba preparando la clase y esta iba dirigida precisamente a arquitectos, me picó la curiosidad y decidí sentarme en mi sofá y volver a ver El manantial tantos años después. Y vaya tela. Os explico rápido de qué va la cosa. Howard Rourke quiere ser el gran arquitecto de su época, pero, eso sí, hacerlo a su manera. Al tipo le va medio mal porque no encuentra proyectos que construir y acaba de picapedrero. Allí conoce a una chica bien, con la que establece una relación bastante enfermiza que se supone que tenemos que entender como un romance. Después de esto, el tipo empieza a poder construir, gracias siempre a inversores privados, aunque sigue siendo un adelantado a su época y muy pocos le entienden. Al final ayuda a un colega suyo a construir unas viviendas sociales, pero como no le gusta el resultado, va y les pega un bombazo y las destruye. El caso es que le acaban pillando, lo llevan a juicio, pero el tipo gana sacándose de la chistera un discurso bastante infumable sobre la importancia del genio creador, en el que dice cosas como estas. Everything we have, every great achievement has come from the independent work of some independent mind. No creator was prompted by a desire to please his brothers. Man cannot survive except through his mind, but the mind is an attribute of the individual. There is no such thing as a collective brain. My ideas are my property. I came here to say that I do not recognize anyone's right to 1 minute of my life, nor to any part of my energy, nor to any achievement of mine. It had to be said. The world is perishing from an orgy of self-sacrificing. El gran genio de la arquitectura triunfa y se lo lleva caliente a pesar de que 1. Trata a su mujer como a una basura, 2. Ha destruido vivienda pública por valor de cientos de miles de dólares y 3. Y más importante, no tiene un solo gramo de amor en su interior y nos cae mal. ¿Pero cómo puede ser? ¿No se supone que en las películas de Hollywood, especialmente en las de la época dorada de los grandes estudios, los malos siempre pierden y los buenos siempre ganan? ¿Qué está pasando con el orden cósmico aquí? Pues bueno, no está pasando absolutamente nada. Lo que ocurre es que en esta ocasión, por extraño que parezca, Howard es el bueno. Y mucho más que eso. No solo es el bueno, sino que es el héroe que representa las grandes virtudes de la humanidad, él solito. Y para entender esto, que puede que se nos haga un poco difícil de tragar, creo que primero tendríamos que presentar a Ayn Rand. Rand fue una escritora y pensadora de origen ruso que se hizo
muy, muy, muy popular en Estados Unidos a partir de los años 40 y en especial a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Además de escribir tochacos infumables como La rebelión de Atlas o El manantial, precisamente la novela en la que después se basó el guión de la película, que también escribió ella, a Rand sobre todo se la conoce por ser de alguna manera la artífice, la creadora de una filosofía barra credo vital llamada objetivismo. A grandes rasgos, lo que vendría a decir el objetivismo es que la razón es la medida única del mundo y el egoísmo la principal virtud moral. El hombre encuentra la felicidad actuando en pos de sus intereses sin que tenga que preocuparle en absoluto lo que le pase al resto de los seres humanos que le rodean. El altruismo se convierte así en el mal supremo. De aquí se deduce que un capitalismo, el sálvese quien pueda, en el que prime la competencia por encima de todo, es el sistema ideal para que la sociedad prospere. Sabiendo todo esto, entendemos que El manantial es sobre todo un vehículo no muy sutil para unas ideas que Rand se moría por popularizar, cosa que de hecho consiguió y de qué manera. Por eso, en realidad, da igual que los conflictos que se plantean, que las relaciones entre los personajes o que la misma construcción de estos sean tan creíbles como un pollo de goma, porque en el fondo de lo que se trata es de construir un panfleto que deje al espectador de alguna manera impresionado. La película se convierte así en una caricatura que se toma muy en serio a sí misma y que sobre todo sirve para vendernos a Rand como el ejemplo de hombre virtuoso supremo. Pues muy bien, señora Rand. Yo a eso le contestaría que Roark lo único que encarna más o menos es todos los malos vicios que hemos llegado a asociar, o que el imaginario colectivo ha llegado a asociar con la idea del arquitecto. Y no solo del arquitecto, sino de los grandes genios en general. Y nótese que siempre hablamos de hombres. La figura del demiurgo, creador de universos que vive por y para su creación, alejado de la vida cotidiana, subido a las alturas de su genio y no tiene que preocuparse por lo que le ocurra al común de los mortales. Si me horrorizaba pensar que esta película pudiera ser puesta como ejemplo de nada en un aula de arquitectura, es precisamente porque aquí de lo que estamos hablando es de miradas y la mirada de Howard Roark niega el mundo. Yo no soy arquitecto, pero se me hace muy raro pensar que un profesional cuya principal tarea es intervenir en el territorio, generar nuevas formas de habitar, no se preocupe por el impacto que su trabajo pueda tener en la vida de sus semejantes. Y a Howard Roark, ¿qué impacto real tengan sus edificios, sus construcciones sobre el territorio en el que interviene o sobre la vida de los propios habitantes de esas obras, no podría importarle menos. My reward, my purpose, my life is the work itself. My work done my way. Nothing else matters to me. Pero que consideremos al arquitecto como alguien separado del mundo no es culpa exclusiva de Ayn Rand. A lo largo de todo el siglo XX existen numerosos ejemplos en ficciones, en documentales y sobre todo en los medios de comunicación que contribuyen a esta imagen. Es de hecho una construcción social que viene de lejos, desde los albores de la escuela moderna y se asocia al utopismo tecnológico de la segunda revolución industrial. Pero sí que es cierto que el especial carácter de la película hace que entendamos que los profesores de arquitectura puedan ponérsela a sus alumnos. Las ficciones tienen esa fuerza fascinante que nos atrae y Roark al final es un triunfador. Por eso a los alumnos no les ponen, por ejemplo, El vientre de un arquitecto, porque a pesar de ser bastante más interesante que la cinta de Vidor, en ella el arquitecto, el jefe de todo esto, pierde estrepitosamente. La idea al final es seguir alimentando una iconografía asociada al mundo mítico del capitalismo desregulado y sus bondades, que la realidad misma, con su reguero constante de miserias, no para de desmentir día tras día. Hoy, estos caminos, en los que cada persona existe solo en la medida de sus posibilidades y para sí mismo, están más que agotados. Nuestra evolución como especie, yo diría que pasa necesariamente por un retorno de lo colectivo, por abrir la mirada y dejar que en ella entre el mundo. En este regreso de lo colectivo, en esta lucha por recuperar lo que sentimos, que es nuestro, que es de todos, se habla mucho de los comunes. Los comunes, dicho así a grandes rasgos rápido y mal, vendrían a ser todos esos elementos materiales e inmateriales que de alguna manera están a nuestro alrededor, que necesitamos de alguna forma para vivir, pero de los cuales no podemos reclamar un uso privado, sino que entendemos que de alguna manera son de todos. Comunes pueden ser el agua, los bosques, el aire que respiramos, o también pueden ser
la cultura, el lenguaje e incluso el internet, por ejemplo, en esta edad que nos toca vivir. Pero si nos metemos un poco más profundamente en el debate, encontramos que a la hora de encarar los comunes se han ido abriendo como dos principales vías. Una que se preocupa de los comunes desde el punto de vista de la gestión, es decir, cómo podemos gestionar de manera común aquellos elementos que entendemos que forman parte de la vida de todos. Y otra que, por el contrario, entiende los comunes más bien como una densísima red de leyes no escritas, de normas compartidas, de memorias, de recuerdos, de interconexiones personales que configuran un territorio y una vida en común. Dentro de todo este debate, si nos centramos específicamente en el territorio de la ciudad, encontramos los comunes urbanos, que yo diría que están más relacionados con esta segunda visión. De alguna manera, la idea de los comunes urbanos tiene que ver con la idea de espacio público como lugar de riqueza humana. Entender el espacio público, por ejemplo, como lo hace el escritor Ian Sinclair cuando afirma que espacio público es ante todo la memoria compartida por los habitantes de la ciudad. No tanto un lugar, sino una maraña de significados. En el cielo sobre Berlín, un ángel llamado Damiel se pasea por la ciudad junto a sus compañeros, observando las andanzas de los hombres, escuchando sus pensamientos, calmándolos en momentos de dolor. Pero Damiel quiere más, quiere experimentar esa realidad que conoce solo como observador y ser parte del ritmo y de la vida de la ciudad. La manera en la que Benders cuenta esta historia tiene tanto que ver con retratar a unos personajes como con, sobre todo, describir una realidad que solo puede existir en ese momento de la historia y en ese punto específico del mundo. En el cielo sobre Berlín, la ciudad tiene tanta presencia y tanta personalidad que se convierte de golpe en lo contrario a esa ciudad genérica sobre la que escribía Ren Koolhaas en su libro de 1995. En este texto, Koolhaas habla de una tendencia imparable. En la medida en que las ciudades se globalizan, tienden a perder su identidad y a homogeneizarse. El holandés, siempre receptivo a un poco de destrucción creativa, viene a hacer en su libro una cierta apología de la pérdida de identidad de los lugares. Koolhaas plantea la idea de identidad urbana casi como algo pintoresco, como algo que solo puede entenderse desde una cierta nostalgia, como si esta fuera solo un apéndice innecesario. Existe un cierto deje de superioridad moral, cosa que tampoco debería extrañarnos de un arquitecto al que se atribuye un lema como fact de context. Y sí, puede que el Berlín que se nos muestra en la película de Bender sea el testamento a una ciudad que después de la caída del muro nunca más existiría. Una visión lírica de una realidad que desde luego sería más compleja, tendría sus claroscuros y que tampoco hemos de idealizar. Además, vivimos en el siglo XXI y para afrontar los retos a los que se enfrentan nuestras ciudades tenemos que mirar hacia adelante. Pero nuestra lucha por una ciudad rica en relaciones, en densidad de significados, en memoria, no es solo un posicionamiento nostálgico, eso hay que dejarlo claro. Es entender aquella idea de Henri Lefebvre, que los humanos producimos el espacio en la misma medida que el espacio nos produce a nosotros. Que en realidad ciudad y habitante son distintas caras de la misma moneda y que si buscamos un espacio común que sea rico es porque queremos que nuestra vida también lo sea. El cielo sobre Berlín nos ayuda a entender esto en la medida de que no solo es una película que ocurre en Berlín. Berlín es la película. Sus habitantes son la trama, la riqueza de sus pensamientos, de su historia compartida, de las ideas que la construyen, son los protagonistas auténticos. En este mundo global y cada vez más homogéneo, aplastado por la presión de los grandes capitales, un posicionamiento a favor de los comunes urbanos es sobre todo un grito por poder seguir llamando ciudad a la ciudad. No queremos vivir en un no lugar, en una sucesión de vías muertas y edificios a los que no podemos acceder porque no tenemos el dinero suficiente. Queremos reclamar cada calle y cada esquina porque nos pertenecen, porque forman parte de nuestra identidad. Y para eso no nos queda más remedio que abrir la mirada y reconocernos en ellos, en todo lo que nos rodea. Eso que Howard Roark nunca supo hacer. Aunque solo sea por llevarle la contraria a la señora Rand y a su corazón negro, yo creo que ya habrá merecido la pena. Bien, hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Mutaciones del Fantasma, el quinto ya, y lo hemos hecho de la mano del Manantial, de Ayn Rand, que probablemente no hubiera querido darnos la mano porque igual eso era de comunistas, del cielo sobre Berlín y de unas cuantas ideas más que hemos echado ahí a la cacerola. De nuevo, antes de despedirme, quiero daros las gracias por haber estado ahí. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Como siempre, espero que se os haya encendido alguna lucecita por aquí, por dentro de la cabeza, que quizás os haya inspirado, que os hayan entrado ganas de ver estas películas que andábamos comentando, incluso El Manantial, porque ya os digo que siempre uno tiene que hacerse
una idea propia de estas cosas, no dejar que le cuenten historias. Y nada más, solo deciros que espero que seáis felices, que por aquí abajo y por los lados y por todas partes tenéis maneras de contactar conmigo, de compartir vuestras ideas, vuestras sugerencias, vuestras críticas. Y dicho esto, nada más. Nacho Medina se despide. Hasta la próxima.